Por 10, no, Dios da a manos llenas. Dice Santa Teresa textualmente: Dios da sin tasa ni medida, no te anda poquiteando. Le pides una tacita de azúcar, te da un costal. Así es Dios, es un Dios generoso para perdonar, lento para enojarse. Y nosotros, si somos católicos y comulgamos, entonces ya no tenemos que vivir nosotros. Es Cristo quien vive en mí, por eso venimos a misa, a cristificarnos. Dios misericordioso, generoso para perdonar, lento para enojarse. Ese es Dios. Y nosotros, rápido nos enojamos y somos bien futuros de corazón para perdonar, somos todo lo contrario. Entonces, si somos católicos y vamos a comulgar, es decir, Señor, ayúdame a que ya no utilicen mis criterios humanos, sino tus criterios espirituales. El tema de hoy es muy sencillo. Habla del bautismo, dice que cuando lo bautizan a Jesús en el Jordán, la profecía dice que se posará sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Y el Espíritu Santo es el que nos va a dar palabras sabias y saber lo que tenemos que decir y lo que tenemos que escribir. Ustedes son autores, la mayoría de ustedes están dando gracias a Dios porque tienen un escrito, una canción, algo que ustedes lo escribieron de su propio puño y letra. Pero aquí hay que ser humildes y hay que descubrir que atrás de nosotros está Dios, está su Espíritu Santo que nos ilumina. Muchos cantores, autores, se inspiran en Dios y han sido muy famosos. No puedo ahorita enumerar nombres para no herir susceptibilidades, pero cuando alguien se inspira en Dios, Dios provee. Recuerdo a los 17 años cuando entré al seminario, decía aquí, concurso de cantos allá en Chiapas. Yo estudié en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la filosofía. Y entonces sabía tocar la guitarra desde el chico. Y entonces dice, concurso de cantos. Y era a nivel estatal. Y el que estaba organizando dice, si alguien quiere participar de aquí del seminario, hágalo. Ya están de Tuxtla, de Cintalapa, de Tapachula, de San Cristóbal, de cada, era un concursito de cantos de las iglesias católicas de todo el estado. Y entonces yo dije, pues voy a concursar, pero dice, tiene que ser inédita la canción, original, y no tiene que ser ni parodia, ni tiene que ser plagio. Tiene que ser algo que Dios te haya inspirado. Y entonces me fui al jardín, me senté y estaba yo observando y llega un pájaro. Y el pájaro empieza a volar y él vuela hacia el cielo. Luego hay una brisa de silencio, un viento llega y me sopla y me puse en oración. Y estaba yo escribiendo la alegría que yo tenía en mi corazón de que Dios me llamó para ser sacerdote, para entrar al seminario. Y textualmente escribí una oración: la alegría de vivir para ti, Señor, me hace muy feliz, porque estás dentro de mí, aquí en mi corazón. A veces me pregunto dónde estás, me pongo a pensar en tu existir y llego a la conclusión que tú le das sentido a mi vivir. Poco a poco me voy dando cuenta de que tú eres mi creador, que me amaste sin que yo te lo pidiera, oh Dios. Las aves del cielo cantan y también vuelan hacia ti, y el silencio del viento me dice que estás aquí. Por esto y más te doy gracias, y también por el existir, y por ser mi hermano y amigo, Jesús. Esa fue mi oración, y con la guitarra le empecé a poner música, y cuando tú te dejas inspirar y guiar por Dios, y ya empecé a entonar el canto con otros jóvenes que quisieron cantar conmigo. Participamos, y no es aquí presumir, pero con humildad y con sencillez, gracias a Dios, fue la única vez que he participado así con un evento grande y quedé en primer lugar, porque esa canción es mía. Yo la compuse así como con la letra mía. Y ahorita que me decían que era la misa de compositores y autores,
me decía, ¿ya te registraste? ¿Qué voy a andar registrando si vengo de acá? Pero es una canción que participó en un concurso y ganó. Y varias, una monjita me dice, qué bonita canción, ¿tú la escribiste? Sí, la escribí yo, le dije. Y ahí estoy dando gracias a Dios porque me llamó para ser sacerdote. Y lo plasmé por medio de una oración y después le metí canto, música y nada más lleva sol, mi, la y re. Círculo de sol, lo más pichurrete e insignificante, unas notas muy sencillas, pero cuando tú se las ofreces, es el sabor, ¿sí? Y ya le mete uno el sabor costeño y del sur, y fue un canto muy bonito que a mí me gusta, y ya ahí está en mi corazón y lo he cantado varias veces. Miren. Lo canta, estaba cantando y voló hacia ti. Y el silencio, había un silencio del viento. Me dicen que estás aquí, porque yo le decía, ¿en dónde estás, Señor? ¿Existes? ¿Es un concepto Dios o es una emoción, un sentimiento? Entonces fue un proceso y fue, es una expresión de una inspiración, ¿sí? Y se va haciendo. Y varios de ustedes, los que estamos en el mismo canal, entendemos de los que estamos hablando y hay que agradecerle al Señor, porque aquí hay muchos artistas que tienen ese sexto sentido que no cualquier persona lo tiene desarrollado. Y es gracias a Dios, su Espíritu Santo, que recibimos todos nosotros desde el día de nuestro bautismo. ¿Sí? Que así sea. Entonces hoy vamos en un momento de silencio a agradecer al Señor. Agradecele el que estás sano, el que tienes trabajo, el que está tu familia contigo. Pídele también por aquellos seres queridos que ya se nos adelantaron, ya sea de COVID o de accidente o de cualquier enfermedad. Varios de ustedes que hace 3 años aquí estábamos reunidos ya no están aquí con nosotros. Pedirles a ellos que están más cerca de Dios, te ayuden a cargar con tu cruz de cada día. Y termino con este pensamiento, ese es autor. Ella lo registró y está como frase de ella y la buscas en Google. Eso es el derecho de autor. Así como ustedes tienen derechos de autor, también los santos. Ellos escriben frases y se hacen populares porque dijeron algo que nos ayuda a acercarnos a Dios. Dice Santa Teresa, mirad al crucificado. Siempre que tengas un problema, mira una cruz, dice él. Mirad al crucificado y todo se os hará poco. Y Jesús, él es el autor también de esta frase, vengan a mí ustedes, los que están cansados y agobiados por la carga, que yo les daré alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Hoy, cuando salgas tú de este evento, vas a salir con tu cruz de cada día, pero más ligera. Presenta a Jesús ese dolor y ese sufrimiento. Nos ponemos de pie.
el contexto general de administración que se ha portado excelentemente en los momentos más trágicos de la pandemia. Quiero, aparte de agradecer a mi consejo directivo que siempre ha estado pendiente, porque deben saber que aún en los momentos más trágicos de la pandemia, aquí se estuvo trabajando. Muchos autorales tuvieron pérdidas incalculables, al grado de que no pudieron pagar las regalías de los compositores. Nosotros jamás dejamos de pagar puntualmente la regalía del compositor. Al contrario, no ha habido un solo año desde que se fundó. El lema de mi adorada Escuela Nacional de Maestros: luz en el pensamiento, paz en los corazones y fuerza en la voluntad. Gracias.